Los zombies son un tipo de criatura que describe cadáveres reanimados. Ellos son una de las razas más características del color negro, aunque hay zombies en los 5 colores, siendo el azul el segundo color con poseer más zombies y el verde el que menos posee. Los zombies son generalmente solo seres reanimados, quienes no suelen tener conexión con sus almas, siendo solo los necromagos más poderosos quienes pueden crear zombies inteligentes, como Geralt con Grimgrim, o Liliana con Micaeus. En el área de los zombies son más comunes en los fragmentos de Esper y Grixis. Los zombies esperitas son más similares a los liches, pues son seres sapientes quienes reemplazan todo su cuerpo con Ethereum, siendo llamados sanguijuelas de éter. Ellos retienen sus almas almacenándolas en artefactos llamados Immortal Coils. En Grixis, los necromagos crean zombies, llegando a veces a convertirse ellos mismos en uno, como Cedris. Este tipo de zombies suele no distinguirse de los seres vivos hasta pasado algún tiempo. En Amonkhet, al ser este un plano maldito, los seres que mueren allí simplemente vuelven a la vida como no muertos, siendo esto llamado la maldición errante. Esta solo afecta a la carne y se acaba cuando el cadáver es un esqueleto que al fin deja de estar animado. En este plano se distinguen tres tipos de zombies: los errantes, muertos no embalsamados y algo salvajes. Los ungidos, es decir, los embalsamados, quienes obedecen a los visires. Y los eternos, los muertos, quienes son recubiertos del Azotep, siendo este el ejército de Nicol Bolas. Además, entre los errantes se suelen dar mutaciones o fusiones llamadas abominaciones, seres más cercanos a los horrores. En el Drain, cuando algunos caballeros mueren durante alguna aventura, se convierten en liches, quienes tienen un terrible temor al agua. En Mirrodin, los zombies son llamados Nim y son habitantes de los pantanos de Mefidros. Ellos poseen algunos órganos capaces de desprender vapores tóxicos, por lo que fueron los primeros en ser asimilados por los Phyrexian, volviéndose armas muy letales. Los zombies de Tarkir suelen estar bajo el mando de los Ultai, siendo esos llamados los Sipsi, siendo la mayoría solo seguidores sin mente, aunque algunos generales zombies poseen más inteligencia. En Zendikar, los zombies son criados por los vampiros, quienes al drenar la sangre de otros seres, no les convierten en vampiros directamente, sino en zombies dependientes de su asesino, llamado Null, zombies a quienes les crece una máscara de hueso delante de la cara, dejándoles sin facciones. En Dominaria se han visto muchos tipos de zombies distintos. Están, por ejemplo, los liches, quienes son zombies sapientes que se alimentan de las energías y cuerpos de los seres vivos para mantenerse. En Ontaria, los zombies son muy comunes, ya que gracias a los ritos de la cábala, estos permiten mantener vivos animales y personas en estado zombificado y reteniendo sus antiguas personalidades, aunque el decaimiento del cuerpo depende del poder del necromago. Con la llegada de Belzenluk, la cábala aprendió a crear zombies más duraderos y quienes mantendrían mejor sus habilidades, llamados Revenants. En Phyrexia, los zombies son solo un paso más en el proceso de completación. El Newt es asesinado al inyectarle el aceite brillante y cambiar sus partes por otras metálicas, tras lo que es reanimado con su conciencia intacta. También hay zombies regulares en este plano. Además, los Phyrexian poseen un arma llamada Tingle, un artefacto similar a un 100 pies, quien ataca a sus víctimas inyectándoles aceite brillante para después ubicarse en la base de su encéfalo, siendo allí cuando reanima el cadáver como un zombi phyrexiano. Generalmente, las pinzas del Tingler suelen traspasar la nuca y salir por la boca a la víctima. En el plano de Ravnica, los zombies suelen estar ligados a dos gremios, los Golgari y los Ragdos. Los Golgari usan magia ritualista para crear a sus zombies, quienes dependiendo de su importancia pueden ser sirvientes sin mente o retener su inteligencia, como es el caso de Yarad o Svoltir. Los Erzwai son el mayor ejército Golgari, túneles repletos de cadáveres encantados, escondidos por Svoltir para tomar el plano, pero quienes fueron finalmente despertados por Braska para combatir a los Eternos de Bolas.
Para los Ragdoll, los zombies no son solo sirvientes, sino que también pueden ser artistas e incluso municiones. La mayoría son alterados para colocarles cuchillos, espinas y demás implementos para hacerles más letales. Enteros, los zombies tienen un papel mucho más importante de lo que parece. Los Nostom o Return son muertos que escapan del inframundo. En el Erebos, los muertos pierden su identidad, es decir, rostro y personalidades. Sin embargo, los Nostom suelen usar máscaras doradas que representan estas, las cuales le regresan algo de sus antiguas personalidades. Los Nostom generalmente son sacados del Erebos por el dios Fenax, sin embargo algunos logran escapar por sus propios medios. Ellos suelen viajar a dos ciudades, Asphodel, donde los Nostom esperan que Erebos les reclame de nuevo, o Odunos, donde Timare les reúne como parte de su ejército. Las almas de los muertos se convierten en Eldons, que como los Return, no poseen memoria ni recuerdos de sus vidas pasadas. Y finalmente están los zombies de Innistrad. Aquí a los zombies se les llama Unhallowed. Los zombies, alimentados de mana negro, son los que están reanimados por los Ghoulcallers. Ellos son seres sin conciencia, guiados por su hambre. La segunda versión de estos son los Scap, criaturas vueltas a la vida mediante la ciencia por los llamados Scaveren. Ellos son más inteligentes y ágiles que los Unhallowed y además poseen un poco más de inteligencia. Los Scap son completamente leales a sus Scaveren. Innistrad además posee el único zombie mono verde del juego, el Ghoultree.